días sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y por supuesto para los románticos de la ciudad a través de Somos 93.5 FM hoy miércoles 11 de mayo feliz miércoles feliz ombligo de la semana y en nombre de Daniel Alejandro Rodríguez este servidor Elisaúl Sequera Pedro Montilla acá en el estudio, Jorge Vizcaya en la cámara, hoy de motorizado, eh, Keiber Nicolás Montero en el Control Master, Adrián Mavares en la producción, todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González, quienes a partir de este momento y por las próximas dos horas les estaremos acompañando con la mejor información del acontecer local, nacional e internacional. Recuerden que pueden interactuar. Junto a nosotros a través de este número que ven en pantalla 0414-555-9696 0414 555, 96960, 414 555 9696 por allí pueden enviarnos mensajes de texto, WhatsApp. Eh, notas de voz, videos, imágenes de lo que está aconteciendo en cada una de sus comunidades. No solamente los problemas, las denuncias, sino también las cosas positivas que están realizando, bien sean los entes públicos, entes privados. ...o desde el seno... ...en la organización de las comunidades... ...en nuestras redes sociales... ...estamos como arroba... ...noticias Barquisimeto... ...una comunidad de más de 100 mil seguidores... ...donde las 24 horas del día... ...los 7 días a la semana... ...estamos allí... ...los mejores profesionales y técnicos... ...para llevarle la información que es noticia... ...las redes personales... ...arroba Daniel Rodríguez TV... ...arroba Eli Saúl Sequera. ...en Twitter estamos como arroba... ...somos los medios y también como arroba noticias bqto y si le gustó el programa le gustó algún comentario el análisis algún entrevistado algún video que por acá pasamos luego lo puede consultar a través de nuestro canal de YouTube Somos TV allí están todos y cada uno de los segmentos de nuestro programa noticias Barquisimeto ayer fue día de los medios de comunicación social vi por allí varias celebraciones varias personas eh, felicitando a través de los estados de WhatsApp, también a través de las historias de Instagram. Y con esto le damos la bienvenida con miércoles que se escribe con M de maravilloso y, y también de, con M de otras cosas. Con esa M le damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez. Salud. salud. Ya yo me tomé el café. Ah, bueno, salud. Yo, salud, yo, no, yo no aguanto dos pedidas. Ah, bueno. Yeah. Buenos días, buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Contento, alegre de poder estar un día más con todos ustedes, interactuar, leer las problemáticas, eh, leer también los análisis que ustedes hacen en cada uno de nuestros temas, porque siempre ustedes son el baluarte de esta programación de Noticias Barquisimeto que día a día tenemos para llevar cada una de las informaciones nacionales, regionales e internacionales. Hay que empezar desde ya, Elisa Ayer conversábamos a altas horas de la noche, hablábamos sobre el tema del Consejo Legislativo del Estado Lara, que había aprobado un dinero, había aprobado una partida para la gobernación. Y anteriormente también analizábamos un poco el tema de, bueno, la inversión. Ayer y hace uh -huh. dos días, de igual manera también lo hacíamos, de toda la inversión que va a realizar el alcalde del municipio de Iribarren, Con plata vamos a empezar. Mayo. Bueno, por lo menos gobernación y alcaldía tienen plata. Claro, pero fíjate algo, eh, los recursos que ayer ya, aprobaba Ya ha empezado usted. ¿De qué? Ah, está quejándose, habla que no, que tal. Pero no, a sacarle usted, la raíz cuadrada. Usted se anda prejuicioso, anda predispuesto. Ajá, pero diga pues. Está como el hombre que va a pedir un destornillador. Un, un gato, perdón. Ajá. Un gato eso hidráulico para levantar el carro. Ajá, ¿cómo Al es Al final es? se lo manda... Porque no, va, pre, va por todo el camino diciendo que la persona... Porque era muy tarde, de noche. Ajá. Dice, no, esa persona... Cuando le toca la puerta se va a molestar porque ella es muy de tarde, le va a quitar el gato prestado. No, pero seguro está con su esposa haciendo algunas cosas, está cenando con los muchachos. Y bueno, y va por todo el camino armándose una película de que el hombre no le va a prestar el, el, el gato para él salvar el vehículo. Al final se llenó de tanto prejuicio que le toca la puerta, el hombre le sale y el hombre le contesta No, bueno, ¿sabe qué? Métase el gato por donde no le sale el sol y se fue. Sin sí, ni siquiera pedirlo. Estaba bravo. Estaba prejuicioso. Está bien, o sea, pues estaba bravo. Tenía no, razón entonces. No, no, porque es que el que le dijo eso fue el que venía lleno con la cabeza llena de prejuicio. Ni siquiera le preguntó si tenía un gato para prestárselo. No le había preguntado y ya le había dicho que, que, <laughs> que, se no, le, lo, que no se lo prestara. Que no que se, se lo está bien, prestara. Pero... Entonces, a veces en la vida no podemos andar predispuestos. No, y eso pasa muchísimo. Usted cuando habla con una muchacha, bien. si usted va negativo. No le va a decir que sí. O sea, usted cree en el poder de la palabra. Y de, claro, de la energía del PNL, la programación neurolingüística. Nosotros tenemos que programar. Si nosotros nos programamos para cosas negativas, evidentemente no van a suceder. ¿Usted ha visto que un pesimista se pega el Kino Táchira? No, no, se lo pega. Primero pegar. porque no lo compra. Entonces jamás se lo va a pegar. Cabe, yo nunca me pega un triple gordo. Usted compra. No, yo, a, mí, a mí los negocios nunca me va bien. Usted ha hecho un negocio. Busca los negocios. <laughs> Entonces, eh, eh, a mí, a mí todas las mujeres me dicen que no, se lo ha, le ha preguntado, se lo ha solicitado, no, entonces no puede decir no, que. Se lo ha solicitado, no, pedido. No, no, bueno, no, ¿Cómo no. Quitamos no? un programa de Alta Alcurna. Aquí nos dirigimos <laughs> sí. a una sociedad <laughs> pues, enriquecedora. Aquí tenemos que. Entonces, bueno. Ya se me olvidó con el comentario inicial. Ah, lo, los recursos de la gobernación del Estado Lara mientras la alcaldía Pásame el de Ibarraín, mensaje, por favor. pero si usted me lo envió ah, o sea, cómo va a pasar yo un mensaje que usted me envió no, no puede ser Ajá. Eh, pasa que yo soy hombre Yo no puedo mandar un mensaje y hablar no, al mismo bueno, tiempo es increíble qué increíble que eh, es? eso no porque yo o le mando el mensaje o hablo yo no, no yo soy bueno, hombre por eso le digo eso eso es increíble eh, ellos estaban trabajando ayer en altas horas de la noche cuando yo te pasé la fotografía tú me decías de ahora mismo no sé si era de ahora mismo pero vi los estados de WhatsApp de Elimar López y ella allí había colocado que estaban sesionando, que todavía estaban trabajando en horas de la noche. No tan altas horas de la noche como cuando te pasé la fotografía, pero sí ayer estaban sesionando desde, desde su sede, desde la noche, para entonces aprobar este dinero para la gobernación del Estado Lara. Al menos a las nueve de la noche... La diputada de Limar López comenzó a ah, subir, Ah, bueno, ¿yo? pero bueno, que las comenzó a subir, pues es que esa hora le haya llegado el wifi o ya esa hora ya estaba de, desocupada. Le, el alcaldía de Iberrin comentábamos ayer, anteayer, que eh, inclusive el alcalde eh, Luis Jonás Reyes Flores había anunciado, si no me equivoco, una inversión de algo así como 10 millones de bolívares digitales y decíamos que eran uno más de 2 millones de dólares. Sí, eso fue ayer. Por su parte, ayer, si bien es una buena noticia que la gobernación del Estado ahora haya aprobado más de 4 millones de bolívares. El Consejo Legislativo. ¿Qué dije yo? La gobernación. No, el Consejo Legislativo le aprobó a la gobernación unos recursos provenientes del situado constitucional por ley, que es enviado a través del Ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz. Son 4 millones de bolívares. Y cualquiera puede decir, bueno, casi un millón de dólares. Una también muy buena noticia. Lo es pero es 4 millones de bolívares única y exclusivamente para el pago de trabajadores, uh -huh. para el pago de nómina de nómina central que es gobernación de los entes adscritos y otra otros rubros allí, es decir, es para pagar la nómina. Sí, es algo importante, pero para internamente para los trabajadores de la gobernación pero no se compara en nada, en absolutamente nada, con lo del alcalde Luis Jonas Reyes Flores, la alcaldía de Eribarre, que es para obras públicas y servicios. Entonces, es importante, pero no es relevante para, para toda la sociedad. La, la pegada dice. es muy diferente. Claro, y además estamos hablando de una gobernación que tiene nueve municipios. Es simplemente para pagar nóminas. Mira, eh, un total de 4.202.923 bolívares uh -huh. con 4 céntimos aprobó en sesión extraordinaria el Consejo Legislativo Estadal para que el Poder Ejecutivo honre compromisos laborales. Uh -huh. La Comisión Permanente la ya, 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 ya se me perdió. La Comisión Permanente de Políticas para la Contraloría, Finanzas y Presupuesto que preside el legislador Christopher Contreras presentó cuatro solicitudes de créditos, además de una correctiva suscrita por el gobernador del estado, Vicealmir vicealmirante Adolfo Pereira Antique, destinadas a pago de compromisos laborales a trabajadores del sector salud, educación, nómina central y gastos de personal de entes adscritos, los cuales serán financiados con recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por concepto de situado constitucional. Los recursos serán discriminados de la manera siguiente. 1.022.267 bolívares con 43 céntimos serán asignados a la Oficina de Gestión Humana para cubrir insuficiencia presupuestaria de sueldos y demás asignaciones correspondientes al año en curso. Al personal empleado, obrero, contratado, asistencial y de alto nivel, adscrito a la Secretaría del Poder Popular para la Salud del Estado Lara. Asimismo, 1.471.397 bolívares con 86 céntimos serán dispuestos para cubrir insuficiencias presupuestarias por incremento salarial de sueldos y demás asignaciones del año en curso. El personal de la Secretaría del Poder Popular para la Educación, 1.194.420 bolívares con 92 céntimos de cubrir el incremento salarial de sueldos y demás asignaciones del año en curso al personal de la nómina central y finalmente 514.836 bolívares con 83 céntimos los cuales serán asignados para atender requerimientos conforme a las solicitudes a ser presentadas por los entes adscritos al Ejecutivo del Estado Lara ahí está entonces lo que usted decía un pagadero de nómina sí es interesante saber si hay otro crédito adicional ya se habló de lo que llegó a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que era para, para empezar a trabajar al menos 300 metros del colector principal de aguas servidas de la Carucieña, la unidad de hemodiálisis del de Hospital Pastor Oropesa en el municipio Pedro León Torres y otras cuatro obras allí que incluyen también la reactivación de un pozo por aquí. Por, por que va a atender a las, a las personas que viven en el cercado, pero este crédito adicional como tal es pagar maestros, pagar médicos, que es importante, obviamente, honrar los compromisos laborales, pero más allá de eso no tiene ninguna repercusión en obras y servicios, así que bueno, bien por el consejo legislativo, el estado hablara pero eso es una reunión de trámite. ¿Cómo así? Ya, es normal, ahí no. Ahí es donde levantan las dos manos. Fíjese, fíjese. Ahí hay un, ahí luego dicen aprueban correctiva de crédito anterior. Correcto. Y hay es, es al menos 10 líneas, 12 líneas de, de párrafo. No, por eso yo no lo leí. Y es simplemente que cambiaron que dice rehabilitación y recuperación del pozo del vidrio. Le quitaron la palabra recuperación y le dejaron rehabilitación. Llegamos a tal punto que eso es noticia no yo, o sea, la, yo ni leí claro eso. Daniel pero o sea es, eh, aquí escriben una nota aprueban correctiva de crédito anterior y nada guara ta 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 que no sé qué hidrolara para qué tal y lo que hicieron fue quitarle la palabra recuperación en el nombre del proyecto ni siquiera es en los montos ni siquiera es un alcance mayor no no es quitarle la palabra recuperación hemos llegado había una canción de Ricardo Arjona de, yo lo dije en estos días la canción Jesús hermano eh, Jesús es, es verbo no, no sustantivo, sustantivo. Que hay una religión que, 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 que no tiene nada que hacer, que andan inventando cada cosa. Aquí hay tampoco que decir que eso es noticia en el Consejo Legislativo del Estado Lara, imagínate. Y es lo que habíamos dicho de la pegada que había perdido uh -huh. el Consejo Legislativo del Estado Lara, la pegada que había perdido ser de verdad un legislador y estar allí, sesionar y levantar la mano y discutir y decir sí, decir no, por qué, por qué sí, por qué no. Ahí nadie dice no. Ahí no levantan las dos manos las dos piernas porque se caen. Y sin embargo, a veces pero, pero levantan no, tres. Sí, bueno, hasta con tres. Aquí yo puedo levantar tres. Ahí en cuatro. No, eso se lo dejo a usted que es especialista. No, se, Mucho miedo. Ah, que, usted ah, usted claro, es especialista. Que, que no, miedo, se cae, se cae la gente. Se cae, claro. Sí. Entonces, es eso. Ahí ¿Hay, hay alguien que diga que no. Es que ni Jacobo Mármol. Pero quizás lanza un sí camuflajeado. Ah, bueno, a lo mejor pero, clavan una duda pero, y a lo mejor se quedan a su lado. Pero usted vino y estaba escuchando a Ricardo Arjona antes de llegar aquí no. a, a, al canal. Ah, no, bueno, pero qué, normal. Es que ni Jacobo Mármol dice que no. No, de, después le, le pasan. Le quitan el apoyo que él dice que tiene. Sí, él salió declarando que él era el candidato, el abanderado. Aunque después el gobernador lo desmintió. Eso sí. El gobernador desmintió. Pero Jacobo Mármol hubo un tiempo que decía que él era el, el, el delfín, el, 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 el candidato de Adolfo Pereira al gobernador, al colega lo de dijo, Aquí lo dijo, lo dijo. Aquí lo dijo. Pero, eh, eh, insisto, hay que decirlo, luego, meses después, ya el gobernador desmintió que, que lo estuviera apoyando. Mira, eh, tú hablabas de la inversión del alcalde. Los casi dos mil dólares. No, 2 millones. Do, más, dos, más de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares que iba a realizar en la inversión en los cuales durante este mes habían aprobado, y él mismo lo había dicho, que es una cifra récord de inversión que estarán realizando. No, no, y, y para reforzar el comentario de la sesión ayer del Consejo Legislativo del Estado Lara, Inclusive es probable que ese dinero ni, ni siquiera entre en las arcas de la gobernación del Estado Lara. ¿Por qué? Porque eso se está pagando por el sistema patria, Daniel. Preguntémosle a los trabajadores. Correcto, no, sí, eso se paga por el sistema patria. Ajá, entonces, una sesión a las 8 de la noche, con bombos y platillos por WhatsApp, no sé qué, foto, aquí estamos trabajando. Un dinero que ni siquiera va a caer en la con 19,23, sino que cae por el sistema patria. Entonces, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que hay tan poco que hacer que eso es no, no, una maravilla. No puede ser. Es preferible. Y, y es, pagar nómina, no, es que tienen que pagar nómina. No, o sea. <laughs> ah, que va a ser una convención colectiva y eso son beneficios nuevos para los trabajadores. Otra voz. Feliz día, muchacho. El poeta Elisaúl, el declamador. Ah, <laughs> Yo me la paso, poeta. Poetas calles. Ah, ¿Por? Qué malo, Elisaúl. ¿Qué? Increíble. Mira, aquí está detallado. Ah, hablando del poeta. No, no, esa no la puedo, no puedo promocionar, ese evento. ¿Hay un evento? Sí, sí, porque hay, hay, un, hay un cristiano que canta una canción que se llama Tu poeta. Muy buena canción. Mira, eh, los cinco sectores a los cuales van los, o la inversión, la cifra récord que había anunciado el alcalde del municipio de Ibarra, Luis Donas Reyes. Infraestructura, plan ciudad, plan social, deportivo y cultural. Por ejemplo, en la infraestructura y servicios, mire todo lo que va a ser atendido según esto, que uh -huh. pinta muy bonito. El plan Ciudad. Hay que ir y, y ver si todo esto va a ser atendido durante el mes. A mí me gusta el nombre. El tema es que se excluye a, a parroquias foráneas. Compra de pinturas y materiales eléctricos. Muy bien. Señalización en vías públicas, adquisición de pinturas, pavicreto. Que no, no sé qué es eso. Pavimento con concreto. O sea, en vez de echar asfalto, echan. Concreto al pavimento. Adquisición de luminarias, asfaltados. Base de emisiones, la pradera. Muy bien. Va a ser atendida. Parque Daniel Dertz, atendido. Hospital de Pavia, va a ser atendido. Bueno, esa es una inversión millonaria, el hospital de Pavia. Eso debe que ya ser... se está trabajando. Claro, pues. Eso, o sea, sale en millio... eso le si salen inver... millones, eso sale en millones de dólares. Le va a invertir, eh, sí, claro, de a... los de ahorita, le va a invertir otra cosita. Y, y el mercado se Calle 20, cancha, cancha 24 de julio. ¿Sabe cuál es? La que queda después pues del 23 de julio. Cancha Delfín González. <laughs> cancha Delfín González. Cancha de la urbanización Terepaima. Adquisición de transformadores. Quebrada los loritos. Eh, disculpa, Delfín González. Ajá. ¿C -c ¿Qué dice ahí de Delfín González? La cancha que va a ser atendida. No los delfines de Joe González. Cancha Delfín González, dice. Ojo, pero. No, bueno. Los delfines son de Joe González. No, no, aquí dice cancha Delfín González. Cancha de la urbanización Terepaima. Adquisición de transformadores. Quebrada a los loritos. Uh -huh. 5 de julio, 12 de octubre y culminación en la Villa Crepuscular. ¿Culminación de qué? No, no. no de la villa en... me imagino. Eso es parte del plan tapahuecos. Infraestructura y servicios. Bueno, muy bien. Cayó en Emica. Emica. Correcto. Ahí hay dinero, ahí en... Ajá. El mercado de Barquisimeto 4. ¿Sabe cuál es? Su número favorito. Plaza Dorante, ¿Ese es que es por ahí. No, pero la Plaza Dorante ya está listo. Bueno, ya está listo. Para falta... pagarle al proveedor. Oja, mandarme oja. a la contratista. O la le fiado. faltaría tal. No, no, ahí se ve que fue un fiado hasta un la Dorante. Ahí le tiraron un fiadito a la contratista. Porque vas a pagar la Plaza Dorante. Y... Mantenimiento en el obelisco. Trabajo de rehabilitación en la Avenida 20. Daniel, mantenimiento del obelisco. Usted pidió luminaria para ah, el obelisco. Claro, claro. Es posible porque el por gobernador ejemplo, le ponga, el alcalde le ponga luminarias al obelisco a, Ayer lo decíamos, el elevado que está allí, oscuro, según lo que escribían el 0414 555 y, y es importante, pero cuando ahí se hace concierto, la gente se guinda ahí en el elevado, ah, y ahí bueno. tienen que poner luz a la gente. nada eso fue un solo conciertico. Bueno, pero nah, por Dios. Ten, nah, bueno. la gente le gusta el peligro, Daniel. La adrenalina no se desestresa cuando no, no huele el peligro. ¿Mejoras el anfiteatro Don Pío Alvarado? Suministro. ¿Cuál, de cuál, ¿Cuál es ese, Don Pío Alvarado? ¿Cuál es Oscar el? Martínez, se así. Hoy se llama así. el que era anfiteatro Oscar Martínez. Hoy es, hoy es Pío Alvarado. ¿Y, y, y, ¿Y por qué le quitan el nombre de Oscar Martínez? Pe? Mira, creación, diseño y elaboración y montaje. De elementos artísticos distribuidos en diferentes avenidas como parte de la promoción turística del municipio de Ibarra. De por ejemplo, La Pasión de Cristo. Para poner bonito eh, el municipio. Adquisición de instrumentos, me imagino que musicales. Para el Inca. Así es. Infraestructuras y servicios. Dren X, Dren Z. Limpiezas de alcantarillas. Por cierto, en las limpiezas de alcantarillas, hablando de poeta, ayer vimos al poeta Mateus en su cuenta de Instagram eh, denunciando esto que la alcaldía del municipio de está limpiando las alcantarillas pero deja todo el sucio ahí suele pasar así como hay mucha gente que desmaleza, poda árboles y dejan la, los desechos vegetales donde lo hacen ah, sí pero no están haciendo nada entonces no. si ayer llovía inmediatamente se volvió a sucia esa alcantarilla porque entonces, dejaron, con esos mismos escombros. Claro, porque dejaron la basura ahí mismo en la esquina. Yo veía el video de de, de Mateus en la cuenta de Instagram de él, que ahora anda por la calle escasando tal y monta los videos. Bueno, ayer vi la limpieza de la alcantarilla por parte de la alcaldía del municipio de Ibarren. Eso quedó limpiecito, pero entonces dejaron todos los escombros a un lado. Y él denunciaba parte, parte de eso. y, y... Hay, hay una pareja de solteros por allá. por... Dice que se la pasa casando Ajá, Que vaya y. Entonces, eh, están haciendo lo mismo que Hidrolara. Segui están siguiendo el ejemplo. Claro, por eso es que todo el tiempo hay miki, Hidrolara, Hidrolara, hay Miki, y hay miki, Hidrolara. Entonces, ellos están haciendo lo y mismo. Yo le dije, no importa de, de qué color sea el gato, lo importante que, que case ratones. ratones. Entonces al final no importa si es de Mico o Hidrolara. Así El es. pueblo necesita solución. Rejillas, iluminación de vías, plan Irivernio iluminado, cancha la feria, ornato y mantenimiento, bases de emisiones, amán de güere. Planta Pahueco, Guerrera Na Soto, Parroquia Unión, Concepción, Catedral, Zona Industrial 2 Náguara, no, la zona industrial, se acordaron de la... En la prensa creo que fue que lo vi. Bueno, ellos son vecinos de ahí. Bueno, ellos están en la zona 1. No, nah, bueno, increíble eso de. ¿Y la basura cómo está ahí en la zona 2? Bueno, eh, porque la denuncia siempre eran conjuntas: huecos en la zona industrial 2 más eh, desechos sólidos en las calles. Mira, construcción de aceras en la comunidad Molletones. Creo que van a comenzar con este plan, lo anunciaban. O y sea, como si entre los primeros cuatro años de gestión nunca, no habían, nunca habían hecho una acera. No lo, o sea, lo habían atendido. Ojo. Es, pa, es más bien para la reflexión, ¿no? Pero bueno, se celebra que enhorabuena hayan por fin volteado su mirada a construir las aceras porque, bueno, la seguridad peatonal y Daniel, por ejemplo, también está el retiro vial en las avenidas. Muchos anuncios de publicidad que no respetan y lo, lo menciono. Porque a veces el, el peatón es quien lleva la peor parte en las avenidas y calles de nuestra ciudad. Mira, y el trabajo de Eliezer Freites en Inderi, el inicio de 14 gimnasios biosaludables. 14 gimnasios biosaludables, la segunda etapa de 14, 14 canchas deportivas e inicio de rehabilitación de 20 nuevas actividades deportivas y de recreación, como Inderi va a la escuela, deporte penitenciario. Qué buen trabajo están realizando en el deporte desde el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren, atendiendo de verdad a esta comunidad. Eh, artículos deportivos y recreativos para ser donados a los atletas deportivos y clubes deportivos. También el deporte laboral, el deporte de discapacidad, adquisición de materiales para ser donados en la recuperación de espacios deportivos, es decir, te recuperan la cancha y te dan los materiales. Y el inicio de la liga de baloncesto. Muy bien. Bastante completo ese, Esa lista de inversiones para el mes de mayo. Delfín González es en el tostado. Ahí está. No es los delfines de Joy. Bueno, ojalá que el, se acuerde también del Suspire. Necesita el Suspire. Sí, todo, no, todos los campos de béisbol. El béisbol necesita un, un... sobre todo las escuelitas de béisbol menor. Y más ahora que esas canchas que había hecho en su oportunidad, Henry Falcón, ya hoy están totalmente deterioradas. Fíjate que es algo interesante, ¿no? Quizás porque es muy caro, quizás ya, no, quizás no, es muy caro, muy costoso, pero muy pocos, tanto gobernaciones como alcaldías, al menos las de Lara, no invierten en grama artificial para recuperar estas canchas deportivas. Si usted se pone a ver el trabajo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren, se centra es, en canchas múltiples. Llámese baloncesto, voleibol, fútbol sala. A acomodarla y a pintarla. Pero poco o nada en temas de gramas artificiales. Creo que quizás no en este año 2022, porque tal, pero hay que ir analizando y pensando desde la gobernación, desde eh, la alcaldía de Iribarren. El tema y de las otras alcaldías también. Eh, pensar en recuperar canchas con grama artificial. No sé si es que no lo hacen, porque como la mayoría las hizo Henry Falcón, entonces será que piensen, no, yo no, no voy a, vamos a algo", porque eso fue algo que la comunidad le va a agradecer a, a, a Henry Falcón. No, no, no lo sé si así piensan, o oh, de verdad no hay la capacidad económica para poder asumir compromisos de gramas artificiales. Pero. Sin duda, que requiere un buen plan de inversión, que nadie en este momento lo está haciendo. Ajá, aquí está. Y la plata entonces para los trabajadores de la alcaldía de Ibarren que están pidiendo uniformes. Ahí tenía que entrar también. Uniformes, que se acuerden de pagar la dotación de uniformes de trabajadores de la alcaldía del municipio de Ibarren. Buenos días, para informar que en la calle 51, con carrera 27, quedó mal el asfaltado. Ya están saliendo los mismos huecos. Que vaya el señor alcalde para que supervise eso que está recién hecho. Esto nos lo escribe Sergio Hernández, al 0414-555-9696. Y esta denuncia ha sido casi que desde que empezamos el, uh -huh. el programa. La problemática que tienen... Con la directora de recursos humanos en la alcaldía del municipio de Ibarra. Los trabajadores escriben y escriben y escriben, casi que desde que empezamos este programa, están escribiendo parte de esas problemáticas con la directora de recursos humanos. En todos lados, en lo público y en lo privado, los trabajadores son la prioridad. Se atiende a los trabajadores y luego. Porque todas esas obras, cómo sale un trabajador motivado a trabajar en el tren X, en el tren Z, a tapar un hueco, a colocar una luminaria, a arreglar una cancha deportiva si no le han cumplido con los beneficios de ley, bien sean los que están en la ley del trabajo o los que ellos tienen por convención colectiva. Entonces allí, yo no sé quién es la jefa, yo nunca he escuchado quién es la jefa no, de recursos tampoco. humanos, que debe ser gestión de talento humano, eso ya es de recursos humanos... Quedó, es un término del pasado. Buen día. Ojalá metieran en ese plan de reparación el tramo del olvido. Más de 10 años en pésimas condiciones y nadie hace nada. Me refiero a la carrera 21 entre las 51 y 54. Está full de huecos y ahí no hay plan tapahuecos ni nada. La carrera 30 entre calles 33 hasta la 45 full huecos y no hacen nada. Tampoco aplica el plan tapahuecos. Es que aquí vamos a lo que siempre hablamos, Elisaúl. Hacen algo, pero hay muchísimas cosas más por hacer. Ayer pasé por la 16 con 50. Uh -huh. donde, donde cayeron donde la, la boceta y el carro y el, ayer. Yo casi que me bajo y paso con la moto caminando, por si acaso, porque yo <laughs> llevo así. ¿Cómo es esto que aquí cae la gente y tal? Y no, yo casi que me bajo y paso caminando. Y allí estaban echándole un camión, trabajando a diestra y siniestra. Ahí, todo lo que falta sí, es que hay que aumentar los frentes de trabajo porque se trabaja correcto, Pero, es que eso es lo que yo digo. Así, así como todos ese, los días así están trabajando, trabajo, debieron haber 10, 15, 20 frentes de trabajo con la misma intensidad en todo el estado Lara. No, 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 no es posible, no se puede. No tienen, no hay el dinero para, para hacerlo. Porque ajá, a mí los vecinos me dicen, ah, están trabajando allá, pero a nosotros nada, porque cuatro cuadras más allá está el cráter de hace más de siete años ahí en la casa. Es que llegó el momento, desde hace tiempo, y eso se ve mucho en las organizaciones privadas, sobre todo en Caudares, en el municipio de Palavecino, la cogestión. Autogestión es cuando tú todo lo asumes y lo haces, todo lo recoges y todo el tal. Pero está el término que además es muy bonito como suena, la cogestión. Uh -huh. Empresa pública con las mismas comunidad y organizaciones. Ya el, se ve que, que el, el Estado, las municipalidades, el gobierno nacional no puede asumir todas las cosas que suceden en las comunidades. Esas personas que viven en determinado punto de la ciudad, bueno. Van a tener que recoger dinero, ver, hacer tal, promover, buscar los negocios que están cerca. Y llegó el momento de meterse la mano en el bolsillo. Porque si no, ¿qué prefieres? ¿Quejarte? Porque van a pasar cuatro, cinco, seis, siete años, como hay casos que la hidrológica ha durado en responder. O haces algún esfuerzo, te metes la mano en el bolsillo, se meten la mano en el bolsillo los vecinos y soluciona. No, pero pero ahí hay proyectos que son demasiado costosos. Bueno, la coges. Por ejemplo, el de ayer de el de ayer no, el de Fundalara. Uh -huh. Eso es impresionante. Pero que es una ahí no vive nadie, te pones a ver. ¿Cómo que no vive o nadie. O sea, en ese punto están, son unos edificios que están allá al final, pero eso, yo ayer pasé por ahí y eso está en plena entrada de Barquisimeto. No, no, no la que están arreglando. Ajá. Sino la que tenemos por aquí con los vecinos Ajá, donde okay. está la sede el colapso de Cloaca. Me hablaban ayer y me decían que es algo astronómico, lo que se tiene que gastar allí. Como por ejemplo, para, para cada uno de ellos meterse la mano en el bolsillo y poder realizar Uy, ese proyecto. ¿Usted sabe cuántos locales comerciales hay en esa no, franja? No, pero de igual es manera. Es sí, sí, es mucho. Es demasiado, es demasiado. No, no recuerdo, la, si me usted dijeron dice la cantidad. Que es mucho, que usted dice que 20 dólares no es nada, le creo de que es mucho dinero. 20 dólares no es nada. Y usted ayer va a seguir. Llegaron mensajes de los zapatos. La, ayer todo el mundo dio e los zapatos es. a la gente en la ciudad. <laughs> me escribieron, mandaron mensajes. Ayer yo recibí un mensaje <laughs> alrededor de las 10 de la noche. Es verdad, Daniel, 20 dólares es una merienda. Imagínese, vio. ¿Una merienda de dónde? Yo les dije a ustedes. Y, y, y la brinda todo el ganado. Hagam, ha, hagamos una pausa. <laughs> Vamos a, a una pausa y regresamos con más de Noticias Barquisimeto.